Bueno, casi empata Polonia, casi empata el corpulento Glik. Que lo fue de Acuña. Acá ataca México, Máximo, viene el centro al área. ¡Gol! ¡Gol de México! Apareció en el área menor, vino el córner, lo buscaba México desde la primera parte, la pelota vino desde la izquierda, el centro del primer palo, la alcanzó a tocar el número 3 Montes hacia el área menor y entró a buscar la pelota Henry Martín para empujarla en el área chica, en la zona caliente de zurda, donde hierve la cocoa. Pasa a ganar México en Lusail, explota buena parte del estadio, 2 minutos y medio del segundo tiempo, México 1, Arabia Saudita 0, apareció Henry Martín. Y también se hace justicia en este partido, México había sido más que Arabia Saudita, había generado las mejores chances. Y de arranque en el segundo tiempo de pelota quieta, la ganan en el primer palo y en el segundo aparece que no haya sido el número 9 del equipo, Henry Martín, para el 1-0. Habitab, hacemos la vida más fácil. Acaba México, hay tiro libre, Máximo. Damos el minuto que hay tiro libre para México. Viene el remate al arco, está... ¡Gol! ¡Gol de México! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Chávez! La puso en el ángulo superior izquierdo. ¡Impresionante! ¡Imponente remate del número 24! Apuntó y tiró la bala blanca al ángulo izquierdo. El tiro libre frontal al arco. A unos 15 metros fuera del área mayor. Le pegó con roca. Le pegó con violencia. La pelota entró en el ángulo. Voló el arquero, pero era imposible. Un tiro como un misil. Iba directo al ángulo superior izquierdo. En la intersección del horizontal con el vertical. México saca una diferencia importante, le gana Arabia Saudita, son 2-0, un golazo del volante Luis Chávez. Impresionante el tiro libre donde entró la pelota, va a ser de los mejores goles del Mundial por la precisión, por lo lejos que estaba. Y atención, ojo México, está cerca de la clasificación ahora. Habitab, hacemos la vida más fácil. Máximo, cómo se agarraron la cabeza los mexicanos cuando terminó el partido y cuando se enteraron que terminó 2-0 con victoria argentina. México necesita un gol, le falta un gol todavía para clasificar a los octavos de final. Queda al menos de 3 minutos de los 7 que adiciona el árbitro, pero va con mucho corazón, pero va. Con mucho cansancio, pero va. La pelota viene para el medio. Va restando el equipo árabe, va jugando por la derecha. Ataca a los árabes, pelota al área. Vienen jugando hacia atrás, viene la pelota para Hassan. Hassan arranca con Salem, para Salem, tiene el gol, tiró Salem, gol de Arabia. Gol de Arabia, México afuera. Gol de Arabia, México está quedando afuera de la Copa del Mundo. Apareció el capitán Salem en la desesperación de México. Que se iba arriba pared en el costado derecho. Apareció Salem tocando la pelota. Le devolvieron para el número 10. Y Salem definió contra el par izquierdo, perfectamente habilitado a mi gusto. Ante la salida de Ochoa, va a ganar México, pero no le va a alcanzar. Quedará fuera de la Copa del Mundo. Argentina primero en su grupo. Polonia será el segundo, Marcelo Lukovic. La peleó, dejó hecho el resto, lo que pudo, tuvo chances de todo tipo México, pero este gol lo va a dejar afuera del Mundial, casi sin atacar, casi sin buscarlo. Arabia Saudita encuentra un gol que no le cambia nada, al que sí le cambia es México, que lo deja afuera. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste soy.